Hay bastante mosco, por eso no me arrimo tanto, pero como pueden ver, hasta ahí tienen un bote, a lo mejor están recolectando agua y ya se les cayó. Miren nomás lo que acabamos de encontrar aquí abajo en la barranca, muchachos. Qué chulada. Miren, ahí están. Cavaban un hoyo en la tierra. Dejaban a su hijo pequeño enterrado hasta el cuello, que nomás saliera su cabecita para que pudiera respirar. Pues al parecer han caído varios animales y perdido la vida, ya que ahí hay un cráneo. ¿Qué hay, bandita? Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la barranca. Como pueden ver, estamos ya en el fondo. Vengo con mi compa Billy. ¿Qué hueles? El David. Ahí se escuchó. Y el día de hoy vamos en busca de lo que es una cueva donde vivían personas de hace unos 70 años aproximadamente. Lo fascinante de esta cueva es que nos cuentan sus sucesores que los padres tenían que salir a hacer sus labores y tenían hijos pequeños. ¿Qué hacían con estos hijos? Hacían un hoyo, hacían una cavidad en el suelo, enterraban a sus hijos solamente con la cabeza de fuera para que pudieran respirar, y los padres se tenían que ir a hacer sus labores. No los dejaban por mucho rato, mas aún así eran las costumbres que utilizaban ellos antes en esta zona. Y eso era lo que hacían, dejar enterrados a sus hijos para seguridad, se puede decir, de que no se fueran a caer, no se fueran a salir, no fuera a pasar algún accidente. Dejaban sus hijos enterrados hasta la cabeza. Y así ellos podían ir a hacer sus labores, regresar a la casa, desenterraban a sus hijos y ya poder, pues, cocinarles a lo mejor lo que fueron a cazar, lo que fueron a recolectar, no lo sé. No tengo idea, nos van a platicar una historia mejor, pero eso es a lo que nos hayan comentado de este lugar que estamos buscando. Espero encontrarlo. Si lo encontramos, pues lo van a ver. Si no, como quiera, les vamos a mostrar varias cosillas que ya tenemos planeadas aquí en esta ruta que vamos a hacer el día de hoy en la barranca. Vamos a darle. Qué bonitos. Son como los de la película esa de... Hay una película de caricatura de unos caballos que tienen ese color. Sí. Chulada. Bueno, miren, muchachos. Aquí nos encontramos con una pequeña cavidad, un pequeño huequito, recoveco, en donde se está filtrando el agua. Hay bastante mosco, por eso no me arrimo tanto, pero como pueden ver, hasta ahí tienen un bote, a lo mejor están recolectando agua y ya se les cayó. Pero esta es pura agua nacida. Esta agua viene de entre piedras y tierra hasta que llega a este punto, y en este punto desemboca. Ahí se ven unas estalactitas también, de tantos años que tiene minándose la agua en este lugar. No sé si alcancen a ver y a escuchar todos los mosquitos que hay aquí, o moscas, son mosca pequeña. Creo que ahí se va a alcanzar a escuchar el sonido que están haciendo. Y pura agua limpia, como les digo, transparente. No se alcanza ni siquiera a ver ahí que hay un charquito de agua, pero es una chulada. Y de aquí van a ver, de toda esa agua que está fluyendo ahí, de ahí se está alimentando esta pequeña higuera que están viendo ustedes aquí. Miren nomás la inmensidad. Un árbol gigantesco. Miren, de aquí se alcanza a ver mejor. Miren nomás. Chulada de higuera. Una buena sombrita que está dando. Y pues vamos a seguirle. Miren esta cascadita, muchachos, es pura agua nacida que va directamente hacia el barranco. Y ese barranco es de aguas negras, como ya lo saben. Entonces toda esta agua se está desperdiciando. Hay muchos proyectos que están poniendo ahorita los gobiernos,
pienso yo que debería ser un buen proyecto que toda esta agua la puedan utilizar. Y el río, yo sé que a pesar de que llevaría muchísimos años un proyecto así, que pues lo que, ¿cómo se dice?, que metan tuberías para el drenaje y no venga a desperdiciar, a echar a perder toda esta agua. Y a lo mejor en algún futuro, a lo mejor a nosotros no nos toque, pero en un futuro a nuestros hijos sí les pueda tocar que el agua sea limpia y que aprovechen toda esa agua, porque la verdad, así como se escucha, hay muchos lugares donde hace falta y aquí desperdiciándose. Ojalá algún día agarren un proyecto así. Pues miren, wow, miren que nos acabamos de encontrar. Espero y se alcance a ver. Miren nomás lo que acabamos de encontrar aquí abajo en la barranca, muchachos. Qué chulada. Escaleritas a un cuarto entre la roca. Vamos a adentrarnos a ver qué se ve ahí adentro. Está un poquito enlodados los escalones. Y adentro también, es que pues es pura agua filtrándose, pura agua nacida. Miren nomás. Wow. Esto, muchachos, podría decirles yo que tiene finta de ser una casita prehispánica, se podría decir, por las piedras nada más. No por estas que están acá pegadas ya con cemento, sino por aquellas. Esto era un polvorín. Era un cuartito donde guardaban la pólvora antes, cuando venían a hacer a minas y todo eso, guardaban aquí su pólvora. Claro, estaba en perfectas condiciones, porque en las condiciones que está ahorita, metiéndose el agua, filtrándose, pues toda la pólvora se les echaría a perder. Pero antes aquí lo utilizaban para guardar la pólvora, como les digo. Y miren, toda esa agua cayendo, es pura agua nacida. Por eso las filtraciones, aunque tiene, para mi gusto, tiene un aspecto que le quisieron dar como tipo prehispánico, como tipo pirámide. Miren nomás, díganme ustedes si no, con sus escaloncitos y todo. Ya ahí está el cuartito, tiene un aspecto como tipo piramidal prehispánico. Ahí está, una chulada de lugar, en medio de la barranca, miren nomás, ¿a poco no? Una pirámide. Lo bueno es que sabemos lo que es, pues. Si no, sí se puede ir uno con la finta, hasta que te metes y ves el, la que tenía puerta de fierro, y ya ves el cemento y todo, pues ya. Aquí tenemos el río. Y la misión de ahora es llegar a la cima de este cerro. Y a espaldas es donde está la cueva de la que nos hablaron. Es lo que vamos a buscar. Esperemos si la podamos encontrar. Pero como quiera, nos contaron que hay varias cuevitas más. Entonces ese es nuestro objetivo el día de hoy. Mucho animal estamos viendo ahorita. Mucha iguana. Iguana, ¿y cómo se llaman los pájaros que vimos también? Chachalacas. Chachalacas. Unas chachalacas también aquí en el camino. Mucha ardilla. Ahorita está muy bonito acá abajo. A pesar de que está haciendo mucho calor, pero como ustedes pueden ver, hay muchísima agua nacida y todo esto lo mantiene bien verde, porque hemos ido ahorita a otros cerritos y ya se ve bien seca la vegetación de tanto calor que está haciendo, pero aquí por el factor del agua, pues todo el camino se mantiene muy verde. Ya para allá, para arriba, ya se mira un poquito más seco, que es para donde vamos, pero pues a ver cómo está el área. Ya llegando se las mostramos. Vamos a darle. Pues miren, muchachos, algo un poquito raro. Una piedra común y corriente sobre el camino y un hoyo bien hechecito adentro. Hasta parece como que si fue escondite de tesoro, que muchas veces en las piedras lo hacían y ya nomás aquí le ponían otra piedrita y le tapaban con algo de material.
Pero miren, ahí está. Ahí está una alcancía. Vamos a seguirle. Pues bien, muchachos, así está la subida. Nosotros tenemos planeado llegar hasta esta zona, más o menos, aquí así, y darle una buscada por ahí, porque exactamente no sabemos dónde está la cueva. Lo que sí es que pues esta historia es completamente real. De hecho, antes de empezar la expedición, todavía llegamos con la persona que nos había contado la historia. La persona que nos la contó, su papá es quien lo hacía. Su papá y su mamá son quienes hacían esto con un hermano mayor de ella. Al parecer a ella ya no le tocó, pero a su hermano mayor sí. Entonces, es la cueva que andamos buscando, donde ellos vivían y donde pues lo enterraban al niño para ellos salir y buscar el día al día. Como todo, pues ya saben, siempre hombre y mujer hemos tenido que salir a buscar el pan del día, y me imagino que esas eran las necesidades que tenían estas personas para dejar a su hijo en esa posición. Pero pues vamos a buscarla, como les digo, completamente seguros de dónde está no estamos, pero pues vamos, ya vamos en camino a buscarla. Pues bien, muchachos, ya vamos a medio cerro y ahí está un risco, y ahí hay que buscar la forma de subir hasta la cima. Pero primero le vamos a dar una pasada por todo el risco para ver si llegamos a encontrarla. Y si no está aquí, entonces va a estar más arriba. Pero nos paramos a descansar, la neta. ¿Cómo te sientes? Está bien sofocado, bien caliente. No está cansada, el calor nos está fregando. Miren, muchachos, a ver si se alcanza a notar. 42, 43 grados centígrados. Para los que son de Estados Unidos, Fahrenheit, estamos a 110 aproximadamente aquí donde estamos. El piso se siente que te viene quemando los pies. No está tan cansada la subida, no está tan pesada. El calor es lo que ahorita nos está dando para abajo. Está súper, súper caliente. Pero pues ya estamos aquí. Ahorita damos la vueltita ahí. Yo creo que unas tres vueltas más o dos a lo mucho, y llegamos ahí a ese paredón. Buscaremos desde aquí todo hasta acá, a ver si encontramos esa cueva, y si no, vamos a tener que subir a esa loma todavía y seguir buscándola por arriba. Esperemos encontrarla y ahorita seguimos, muchachos. Vamos a darle. Miren, muchachos, llegamos al primer paredón. Por fin algo de sombrita. Ahorita neta yo me voy a subir ahí un ratito a descansar, y de aquí vamos a agarrar parejo y parejo a buscar la cueva. Si no la hallamos, entonces sí hay que subir arriba de este paredón y buscar por arriba. Pero aquí la verdad yo voy a descansar un ratito. Miren, muchachos, paramos a descansar y les voy a decir una cosa. Así es como nosotros empezamos a explorar. Estamos aquí arriba, y ¿qué es lo que estamos viendo, David, que no habíamos visto? Pues estamos viendo muchas cosas, un lago en medio del desierto, un oasis. Exactamente, no sé si se va a alcanzar a ver en la cámara, señores, muchachos, pero, a ver, esa ramita me estorbaba. Esa para acá. Yo no lo había visto, David tampoco, pero exactamente aquí, sí, aquí hay un lago. Que no, aquí está un lago y no lo habíamos visto, y parece que es de agua limpia. Estamos viendo que hay carretera por el medio del cerro. Estamos entre tres cerros. Ahí está el río. Allá ya ubicamos un par de cuevas, y así es como empezamos nuestras exploraciones nosotros. Vamos a un lugar y de un lugar nos lleva a otro. De hecho, aquí derecho estoy viendo otra cueva arriba del lago, y vamos a tener que ir a ese lago. Sí. Vamos a tener que ir acá. Exactamente. Y así es como exploramos, muchachos. Vamos a un lugar y de un lugar nos lleva a otro y a otro y a otro. ¿Ya viste la historia que nos contaron? También vamos a hacer un video para allá. ¿Sí? No, hombre. Entonces vamos a agarrar poquito aire. Exactamente. Y fíjense cómo cambia el color de la hierba ahí, donde está el lago. Todo esto se mira verde. Todo este triángulo de aquí se mira bien verde. De que se está agarrando agua de ese lago.
para alimentarse todos esos árboles de ahí. Y de ahí para acá, todo lo demás ya se mira a cenizo, quemado o seco. Pero exactamente en ese lago, todo alrededor, bien verdecito. Próxima aventura por descubrir. Pues bien, muchachos, ya andamos todos separados en busca de esa cueva. Aquí encontré una pequeña cavernita. No creo que sea la que andemos buscando. Igual, Billy va por aquel lado. Y David va por aquel lado. Andamos. Y ahora sí nos tocó separarnos para abarcar más espacio y poder encontrar lo que es esta caverna. Por obvias razones, la señora que nos contó de esta historia de su padre y su hermano, sus padres pues y su hermano, al que le tocaba que lo enterraran, no pudo acompañarnos porque pues es una señora de 60 años ya. Por eso les dije que la historia tiene aproximadamente 70, 75 años ya. De qué sucedió esto, de que ellos vivían en cuevas hace 70 años. Y pues por esa misma razón es que no pudieron acompañarnos, no nos pudo acompañar esta señora, ya que su edad pues no, ya no le permite pues andar en este tipo de lugares. Y pues sí está cansado y el solazo que está haciendo pues más. Se ven varias zonas medias buenas. Ahí se ve otro tipo cavernita. El problema es que llega uno al lugar y ya cuando llegas te das cuenta que no, que nada más es un pequeño hueco que se hizo por algún derrumbe o algo por el estilo. Como pueden ver, pues ahí está, parece cueva de lejos, y a la hora de acercarnos es nada más un pequeño derrumbe que hubo ahí. Pero vamos a seguir buscando. Ya escuché a David. Viene acercándose por todo el paredón. Entonces, pues vamos a seguirle, muchachos. Esperemos encontrarla. Ya que esta pues no es una leyenda, sino que es una historia verdadera. Y nos dio más o menos santo y seña. Porque le tocó llegar a venir a conocer este lugar. Ya para cuando ella estaba creciendo allá no le tocó vivir en este lugar. Quizá de chica sí, y quizá no lo recuerde, pero pues ya con memoria ella no recuerda exactamente dónde se encuentra el lugar, pero pues de que pasó. Entonces vamos a seguir buscándola y a ver qué encontramos, muchachos. Pues bien, muchachos, ya me alcanzó David. Sigo aquí en la misma zona porque pues encontré una piedrita que parece como tallada, como labrada, como que se utilizó. Y tepalcate. Este tepalcate es viejo y ya tiene pintura roja ahí. Entonces pues ya empezamos a encontrar vestigios de civilizaciones pasadas. Billy nos acaba de gritar que porque parece ser que vio como una cueva. Entonces ya ahorita tenemos que agarrar para aquel lado, a ver si de aquel lado encontramos lo que estamos buscando. Pero igual nos vamos a ir por aquí por la orilla para ir viendo el paredón, a ver si se ve algo más. Vamos a seguir. Bien, miren, muchachos, seguimos en la misma zona. Ahí está David donde mismo. Y aquí, espero que alcancen a ver, está un cerco de piedras que es lo que era la delimitación de una casa prehispánica, de una choza. Así es como delimitaban las propiedades antes, sus casitas. Y exactamente aquí está la formación de las piedras de que esta fue una casa prehispánica. Entonces no andamos tan perdidos, andamos cerca de la zona. Esta ya es una zona buena, esto nos da un indicativo de que andamos en una buena zona. Más aparte del tepalcate que encontré en la pequeña cuevita esa. Y pues andamos arriba de un cerro. Primero tuvimos que bajar la barranca para tener que subir hasta esta zona. Y pues vamos a seguir buscándole, muchachos. A darle.
Miren nomás este paisaje, muchachos. Hemos llegado a la cima de lo que es este cerrito. Son varios. Ahí ya el que se encuentre a un lado, pues ya es otro. Pero ahorita ya estamos en la cima. Mucha acumulación de piedra obsidiana, lo que estamos viendo aquí. Es obsidiana plateada o gris, algo así le llaman. Y pues de aquí de arriba estamos tratando de ubicar este lugar del cual nos contaron. Entonces, pues vamos a seguir en la búsqueda. Darle. Pues bien, muchachos, seguimos en la búsqueda. Nada más que vimos una covachita, pero pues no, ya vi lo que es una covachita. No es nada. Seguimos en la búsqueda, como les digo. Nos desviamos un poquito por esta, porque creímos que podría ser, pero pues al parecer no. Ahorita vamos a darle la vuelta al cerro, a ver si podremos divisar alguna otra, ya que andamos en una parte alta. Ahorita donde estaba grabando era arriba de este cerrito aquí. Esa fue la zona en la que estaba grabándoles. Y pues ya vamos a ir a darle la vuelta a este segundo cerro, a ver si por acá se ve algo. Oh, se mira buena esa zona, ¿eh? Sí. Sería bajar todo el cerro y nos dejaría derecho. Sí, me voy yo por acá arriba. Está bien. Porque aquí hay otro paredón, Simón. Pues bien, muchachos, es lo que venimos haciendo, abarcando territorio para poder llegar a encontrar esta cueva de la que nos hablan. Sí. Entonces, pues vamos a seguir. Y ahorita si encontramos algo, pues se lo vuelvo a mostrar, va. Vamos a darle. Pues bien, muchachos, ya vamos de regreso, no la encontramos. Vamos a ir ahora a aquella zona de allá, que es la siguiente zona por recorrer. Estamos aquí, salimos de la casa a las 8 de la mañana, son las 3:44, 4:30 más o menos vamos a estar llegando a esa zona, y para explorarla, a ver si es la zona en la que se encuentra esta cueva. No tenemos una ubicación exacta, por eso es que venimos buscándola como tal. Hay mucha piedra obsidiana, caoba me parece que se llama, esta obsidiana cafecita, muy bonita, nomás que son piezas muy muy grandes que pues no las podemos echar a la mochila, pero este pedacito que traigo ya lo llevo para la colección. Ahorita esperemos dar con esa cueva. La área está muy chida, está muy bonita, las piedras, todo eso, pero pues la historia que nos contaron es la que venimos buscando y es la que nos trae vueltos locos porque no la encontramos. Pero ya regresamos aquí a la cima, entonces vamos a darle y espero que sí se encuentre por esa zona. Sigan con nosotros, muchachos, porque aún nos falta recorrer toda esa área y pues en busca de lo que vamos a darle. ¿Qué pasó, David? Quería ver la vista, a ver qué bonito se veía de aquí, sentadito. Ahí sentado, tomando el sol. ¿Eh? Oh, ¿no vienes asoleado entonces? No, vengo bien a gusto, ya sin agua, ya se me acabó el agua. Eso es todo. Vengo a gusto. Eso es todo. Ya párate, está bien caliente el piso. Ah, ¿qué? Me gusta sentarme ahí. Ah, te van a salir de morranas. Ya se me acabaron con esa caída. Cosas de cada exploración, muchachos, siempre hay un caído. Lo bueno es que todo bien hasta el momento, son caídas levesonas. Esa piedrita de ahí tiene alguna figura media extraña, tiene como un, no sé, como un chichón salido, como la silla de un caballo, podría decir yo. Ahorita vamos a ir a explorar esa zona de ahí y si no, nos vamos a ir a la vuelta a explorar la zona de la vuelta, o creo que es esta, no sé. Pero pues ya andamos aquí,
Vamos a darle. Pues bien, muchachos, vamos llegando a una zona en donde se ve una barrera de piedras y tiene toda la pinta de ser una barrera prehispánica para alguna vivienda. Aquí utilizaron esta misma roca. ¿Ya viste la pieza tallada ahí? Para protección. Y bueno, aquí está la pieza tallada que me está diciendo David. Esta, en efecto, y todo el círculo. Entonces, aquí pudo haber sido alguna choza de prehispánicos, muy antigua, muy muy antigua, que se ven las piedras, el moho que tiene. Y si nos ponemos a buscar, estoy seguro que encontramos más cosas aquí alrededor. Pero pues nuestro objetivo el día de hoy es ir a buscar una cueva. Andamos buscando esta cueva que fue casa de personas de hace 70 años. Ahorita pues no venimos tan enfocados en lo que son chozas prehispánicas. Pero pues ya vieron ustedes. Con esto les demostramos que estamos en una zona prehispánica también. Entonces, pues vamos a seguirle a ver qué encontramos. Pues bien, muchachos, conforme nos vamos adentrando y siguiendo el camino que nosotros creemos es el correcto, aquí nos encontramos con otro círculo de piedras alrededor bastante grande, el cual nos indica que esta es otra, y estamos a escasos 20 metros de la que les acabo de grabar. Entonces aquí es completamente una lugar habitacional, fue un lugar habitacional de prehispánicos. En esta zona debe de haber todavía más, y aquí posiblemente hasta flechitas podríamos encontrar si nos ponemos a buscarle, pero ya es demasiado tarde, la verdad. Traemos ya ahora sí que el tiempo encima, andamos aquí desde la mañana y pues no hemos encontrado el objetivo al que veníamos buscando. Entonces pues ahorita ni cómo ponerse a buscar flechitas. Nos vamos a poner a buscar esa cueva. David va por la parte de en medio, Billy va hasta arriba y yo vengo por la parte baja. Si yo veo algo de aquí hacia la parte arriba, les ubico donde está para que ellos se puedan arrimar. Pero así es, muchachos, cuando no encontramos algo nos toca separarnos. Cuando no sabemos el punto exacto, no tenemos coordenadas, no tenemos la ubicación correcta o exacta, nos toca separarnos para abarcar más terreno e ir buscando dónde podría estar esa cueva o el objetivo que estemos buscando. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a darle una vuelta a esta de aquí, y si no, a la última. Y es todo lo que vamos a hacer. Si no la encontramos en esos dos pedazos, nos vamos a tener que retirar. Se nos está haciendo demasiado noche. Seguimos así arriba del cerro. Todavía no noche, es tarde. Pero en una hora y media más, o quizás dos, empezará a oscurecer. Y pues aquí hay bastante animal, felinos más que nada, que nos podrían hacer algún tipo de daño. Y al igual que víboras también. Entonces, pues vamos a buscar esto que estamos buscando sin perder tanto tiempo. Y esperemos que sí esté en alguno de estos dos puntos. Pues vamos a seguirle, muchachos. Pues miren, muchachos, después de tanto buscar, parece que hemos llegado al lugar correcto. Al lugar donde nos contaron que vivían estas personas. Aquí, como pueden ver, pues está demasiado reducido. Ahí va entrando lo que es la cueva. Y casi estoy seguro que este es el lugar, porque aquí a un lado hay otro paredón donde también se pueden proteger como del agua. Y
era como el refugio principal. Miren nomás. Entonces, para mi gusto, este podría ser el lugar donde vivían estas personas. Pues me voy a empezar a entrar más. Nomás estoy esperando que prenda mi lámpara. Ahí está. Ya prendió. Listo. Está. Pues no, está muy difícil la entrada, pero tampoco está tan fácil. Lo que pueden ver aquí, pues aquí ya se abre un poco. Ahí viene el David, le vi andaba adentro. ¿Los pilotos allá adentro? Sí. ¿Te acuerdas que encontramos otra vez? Sí. Estos están más grandes. ¿No está la mamá? No. ¿No los tocaste? No, no los tocaron, ya sabes. Sí, no. Vamos a buscarlos. Miren, muchachos, esta para mí es una área perfecta para poderte esconder del agua, del sol, en caso de que sea tu única, pues ahora sí que tu única opción para vivir, se puede decir. O ya mire los zopilotes de los que está hablando David, ya aquí pues ellos lo están utilizando para vivir. La razón por la que le pregunté a David es que si no los tocó es porque este tipo de animalitos todavía sus papás los vienen y les dan de comer. Miren, ahí están. Sus papás los alimentan. Si ellos escuchan, que diga, si ellos huelen que nosotros los tocamos, van a dejar de venir y alimentarlos y los van a dejar morir. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si ves nuestros animales? Aunque se te haga bonito, aunque digas, ay, aquí está, me lo puedo llevar a la casa, puedo llegar y acariciarlo, no. Este tipo de animales aquí se queda sin que los toques, porque después los papás vienen, los huelen y dejan de alimentarlos hasta que los animalitos fallecen. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tipo de casos? Dejarlos y retirarse. Vámonos, muchachos. Pues bien, ya los dejamos atrás. Seguimos en lo que es esta pequeña cueva. Bueno, digo pequeña porque pues no fue mucho lo que avanzamos, si acaso fueron 40 metros, 50. Y ahora sí, los voy a llevar aquí al otro lado, al otro paredón, que se supone, porque a los que nos contaron, sí tenía como una tipo chimenea o algo así, y nos quedamos ahorita como que cuál podría ser la chimenea. Y en la poca exploración que dimos, sí medio encontramos algo que nos hizo pensar que eso pudo haber sido. Que igual no estoy completamente seguro, pero ahorita vamos a ir. Aquí hay filtraciones de agua, el David está desmoronando la tierra, ya nos cayó toda la cara. No, yo estoy acá. Es el murciélago que está arriba. Ey. Tiene murciélagos arriba. A mí me cagaron ahorita. ¿Sí? Sí. Pues bien, muchachos, imagínense que ustedes tuvieran que vivir en una situación de estas, en la que tienen que vivir en una cueva y como papá y mamá necesitan de salir y buscar el sustento, buscar la forma de alimentar a sus hijos, y la única forma pues es salir sin ellos. No tienes nadie más que te cuida, a tu familia, a tu hijo, se podría decir. Y lo que estas personas hacían es cavar un hoyo. Cavaban un hoyo en la tierra. Dejaban a su hijo pequeño enterrado hasta el cuello. Que nomás saliera su cabecita para que pudiera respirar. No sé por cuánto tiempo lo dejaban, si por una, dos, tres horas, no tengo ni la menor idea, ni de qué más le ponían alrededor, porque si no, imagínense, estamos en zona de pumas, llega un puma y ve la cabeza de un niño
enterrado aquí, la pura cabecita, desprotegido, pues obvio se lo iba a comer. Pero no estoy seguro de qué es lo que dejaban alrededor de él para que no se les arrimara ningún animal. Esto es lo que creemos que nos contaba la señora, que se pudo haber utilizado como de chimenea. Como les digo, no pudimos traer a la señora, es una señora de 60 años. Entonces, no es como que si le pudiéramos decir, usted llévenos para que nos explique cómo era la forma en la que vivían, en qué parte dejaban a su hermano, ni nada de eso. Pero encontramos el lugar, eso sí. Sí dimos con un refugio aquí, miren. Yo, si me lo preguntan a mí, aquí estuviera el niño y pondrían piedras hasta arriba, a cierto punto, para que no pudiera arrimarse ningún animal a comérselo. Y de hecho estoy viendo algo parecido. Parecido. Miren ustedes. ¿Están viendo ese cerco de ahí? Esa acumulación de piedras. Esas piedras están ahí acomodadas, no es porque así las haya mandado hacer la madre naturaleza. Esas piedras están en un acomodo. A lo mejor en algún punto llegó a estar más alto esto, y también de este lado. Y pues aquí era donde probablemente hacían el hoyo para que se quedara el niño y tenerlo resguardado con estas piedras. Aquí. Para que algún animalito o algo se arrimara, y si las piedras estaban altas, que no pudiera ni verlo ni llamar la atención. Pero el niño estaba todo el tiempo bajo tierra. ¿Y por qué enterrado? Para que no pudiera mover sus manos, para que no pudiera mover sus pies y no se fuera a desbalagar. La palabra desbalagar aquí en México, en Guadalajara, significa que no vaya a andar de vago y se vaya para allá y pueda caerse, o ahora sí encontrarse con algún animal. Aquí, a lo que yo me imagino, lo podían haber dejado aquí como en una tipo cuna de piedras, cubriendo para que no, pues para que no se le acercara ningún animal. No me metí hasta aquí, yo me fui directamente a la cuevita ahorita que entramos, entonces acabo de ver apenas esto. Y por aquí hay más camino. Entonces ya vi por dónde es el lugar, por donde se puede bajar más fácil. Porque el señor nos dijo, bueno, el esposo de la señora nos dijo que él vino hace poco para acá. Aquí hay abejas. Es un abejorro. Y por ahí va un camino que no sé a dónde lleve, pero sí se ve profundo y no cabe uno. Desafortunadamente, si no nos meteríamos a explorarlo también. Pues bien, muchachos, vean el lugar. Imagínense cómo tuvo que haber vivido esa familia aquí. Hace 70 años que tenían que salir a buscar la papa o a recolectar comida, o no sé qué era lo que salían a hacer, pero lo que nos cuenta la señora, pues tenían que salir. Ellos tenían que salir y dejar a su hijo en este lugar. Gracias a Dios, el niño creció, no sufrió ningún accidente. Y ahorita ya es una persona de 70 años aproximadamente, 65 por ahí. Pero aquí están, muchachos, aquí están los vestigios de lo que sucedió, de dónde estuvo y todo. Y ya vieron, del otro lado pudo haber sido donde dormían, ya que está un poquito más alto. Pero está un poquito más sofocado, y aquí pudo ser fácilmente donde el niño lo tenían y lo dejaban encerrado. La área del comedor, se puede decir, o de la sala, ya que allá es donde cocinaban. ¿Para qué? Para que no se les llenara todo de humo allá dentro de su caverna, que es donde ellos dormían.
Entonces, esta era la zona en la que se la pasaban, se puede decir, la mayor parte del día. Y en la zona de arenado, la mayor parte de la noche. Hollín, pues sí se alcanza a ver, pero también ya está medio... ¿cómo se dice? Ya desmoronada la tierra, la piedra. Entonces, pues ya... ya se va desvaneciendo. Está muy fresco, a pesar de que está haciendo bastante calor. El sol está pegando muy fuerte. Está muy fresco en esta zona, ¿eh? Eso que ni qué. Entonces, pues... vamos a quedarnos aquí un ratito a descansar, a agarrar el fresco y ahorita ya nos regresamos, muchachos. Pues bien, muchachos, miren, ya estamos en la parte alta del lugar ese donde estábamos. Estamos, se puede decir que en lo que fue la azotea. Y aquí fue el primer lugar donde entramos, que era la cueva. Y por aquí es donde andábamos ahorita, que era donde estaba la como cunita de donde dejaban a este niño. Miren, hay entrada también por acá por arriba, es lo que estoy viendo, pero no entramos más porque estaban los opilotitos allá abajo. Entonces estoy seguro que si nos hubieran los opilotes, si hubiéramos brincado y hubiéramos podido haber salido por esta parte de acá. Aquí, pues al parecer han caído varios animales y perdido la vida, ya que ahí hay un cráneo de una vaca. Y además de que huele a animal que ya falleció hace algunas semanas apenas. Huele bastante, está bastante fuerte el olor. Entonces quiero creer que algún animalito que ande por aquí buscando comida o agua o algo, es fácil de que caigan y ahí queden. Miren, ahí, no sé si se alcanza a notar en la cámara, pero ahí está el cráneo de una calavera. De una vaca. Y acá nosotros ya no pudimos pasar porque estaban los opilotes y para no tocarlos, ahí los dejamos, pero sí podíamos brincar. Y a la hora de brincar, hubiéramos llegado nosotros a esta zona, fácil. Pero pues respetamos la naturaleza, respetamos a los animalitos y sabemos que si los tocamos, sus padres los van a empezar a rechazar hasta que ellos vayan hasta que ellos mueran. Entonces no venimos a hacer eso. Venimos a ver sin destruir. Solamente a ver sin destruir ni alterar la madre naturaleza, el ciclo. Ni nada de los animalitos que nos encontremos por acá. Entonces pues ya, ahorita déjenme les muestro la vista de ahí de donde está David. A lo mejor el aire va a empezar a opacar mi voz, pero como quiera, quiero que ustedes vean esta vista tan hermosa que se ve desde aquí, para que ustedes puedan apreciar algo de lo que nosotros también vemos cada que salimos a estas exploraciones. Miren nomás. Vamos a seguirle, muchachos. Y por cierto, Mirna, me habías pedido que trajera a Billy a una exploración de sábado. Hoy es sábado y ahí viene el Billy. Entonces le va a tocar doble exploración. Una en sábado y otra en domingo. ¿Cómo vienes, Billy? Platícale, Mirna. Súper cansado. Ahí está, Mirna. Venir los sábados. Ay, ay, ay. Ahí está, Mirna. ¿Crees que viniera los sábados? Afortunadamente se dio la oportunidad de que el lunes es día festivo en Estados Unidos, entonces hoy sábado no trabajamos, nosotros vamos basado a los días festivos de Estados Unidos. Se pudo venir a hacer exploración con nosotros y viene cansado y mañana le va a tocar hacer otra exploración, que es lo normal que hacemos con él los domingos. Y a ver cómo despierta, porque ya lo vengo viendo así como que
Como que mañana no voy a venir, muchachos, ando enfermo. ¿Todo chido si vas a venir? ¿Eh? Te duelen los pies. ¿Te duelen los pies? Dale gracias a Mirna. ¡Gracias, Mirna! ¿Ves lo que provocas, Mirna? ¿Ves lo que provocas? ¿Qué pasa, Billy? Ay, pero siento que me muero. ¿Qué quieres venir los sábados? Estaba muy pesado de lanza la caminata. El sol estaba bien pesado ahora. Bien, muchachos. Y madre naturaleza siempre provee. Miren, venimos bien cansados y nos encontramos con árboles de ciruela. Entonces, Pachamama, muchas gracias. Nos viene ayudando con esto para que se haga un poquito más amena la bajada de la caminata. Entonces, aquí dejamos la exploración, muchachos. Ahí está Billy. Rato. Nos vemos. ¡David! Hey. ¡Despídete! Bye. ¡Adiós! Bye. Nos vemos, bandita. Peace.